What you want, kid? I want an autograph. The champ ain't giving no autographs today, so get on. I want an autograph. Boy, did you hear what I say? Yo, Big Slim. What's up, champ? Let the kid in, man. Go on inside. Excuse me. What you need, man? An autograph. What's your name? Okay. Thanks, champ. Seguir el colegiado corta en el centro del campo, el lanzamiento lo vio pasar Jesús Fernández. Volvemos a ver a Mati en el centro de vamos en el campo. La pelea va a entrar en la media punta. También nos pregunta si vamos a dar el resto de resultados. Por supuesto, actualizaremos Leganés 0. Bueno, pues el Leganés también sufriendo para salvarse. Está dos puntitos por encima del tercero. Quiere buscar el perfil zurdo. Que bien se metía en diagonal y que bien cortó. Es Pablo Gil el que llega muy bien al capitán. Muy bien, Miguel Ramos cayendo a banda para dar salida a sus compañeros. Arriba de momento no falla. Vamos a actualizar los resultados para el mundo medio. Pero vamos a hacer un despliegue espectacular a partir de mañana aquí en la televisión de Deporte en Mundo Madrid Open y hasta el 13 de mayo. Gusta más meter goles y todo eso, ¿no? Lidia, tú veías a Oliver y Vecchio algunas en perderse. La pelea por el ascenso para el Real Madrid Castilla. Medula en el terreno de juego para el Alcoba. Bueno, está haciendo muy bien la presión y todo, pero lo único que yo creo que está un poquito espeso los jugadores del Castilla y quizá Toril pues se alarga en un minutito la primera parte en el estadio principal del Val. Baja la pelota Nana con criterio hacia la izquierda para que ningún percance físico, estaba perfectamente para acabar la primera parte. No, ha salido enchufado el Real Madrid Castilla, la pone con la zurda bien sana para cortar. Golpeo al final va a ser de Cal Vicente, le pega con la zurda Jesús Fernández. Y luego van ahora, saca bajo palo Nacho Fernández. El balón que vuela al Cala, todavía con continuo el peligro, mete la cabeza con muchísima contundencia Casado, la baja del centro del campo. Y el Alcalá es que está así de encima, como ven al fondo de los botones, prácticamente indicando dónde va cada pase. Balón en la izquierda para los locales, con el centro al punto de penalti que peleaba Sesma. Los momentos más críticos de la segunda para el Castilla. Y muy buena falta tirada por Jonathan Sesma, que no se debe conformar con este punto porque mucho riesgo, ¿no? Para el final ya sabemos que aurten ez dugu ikusi aurten emaitza I'm the world's greatest.
It's just a few hours for the fight, and I have to get in to get my last minute rest because we're gonna see who's the best. What you want, kid? I want an autograph. The champ ain't giving no autographs today, so get out. I want an autograph. Boy, did you hear what I say? Yo, Big Slim. What's up, champ? Let the kid in, man. Go on that side. Excuse me. What you need, man? What's your name? Yeah. Thanks, champ. I am a mountain, I am a tall tree. Oh, I am a swift wind sweeping the country. I am a river down in the valley. Oh, I am a vision and I can see clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope. When my back's against the ropes, I can feel it. I'm the world's greatest. Giant, I am an eagle. Oh, I am a lion down in the jungle. I am a marching band. I am the people. Oh, I am a helping hand. I am a hero. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, y Guillem Martín, velocidad, irse hacia la portería de Juancho. Juega Nana Azares, el jugador nacido en Ghana. Fueron importantes en la primera división, caso de Pepe. Ahí no esperemos que haya muchas ocasiones en las que la saquen jugada. Aquí va a haber pelotazo. Muy atento encima de la marca Moyano para cortar. Nana Azares. Sí, ahora bien y también, pero no se lo van a pensar mucho. No, porque saben que hay dos partidos que están en juego correspondientes a primera y a segunda división. La última jornada del año también en las categorías de la Liga de Fútbol. El Alcalá, la permanencia, y al final ganó el Alcalá, se salvó, pero el Tenerife aprovechando los resultados de Albacete. Ahora para el centro del lateral derecho, Cerrudo, la pelota suelta, el disparo de Nana Azares. Rudo para Nana Azares, el pase del Ganés atrás. Va a avisar a Steven Seagal, seguro. Buena pelea esa sería. No alcanza a dominar Medina. Nana Azares. Maniobra Azares en el centro. Más de presencia en esta segunda parte, que por ahora el Tenerife ha salido mejor. Alcalá no está llegando. Nana Azares que filtra el pase. Juancho. Vaca Cerrudo para el Alcalá. Nana Azares. Y bueno, y te digo que es un futbolista seguido por equipos importantes de la Liga Española para incorporarlo a sus filiales. Pero bueno, ahora tiene la opción de debutar con su equipo, que es lo importante. Marco Cerrudo. Bien, Nana Azares. Acumula jugadores el Tenerife en la Parpañero. Del Moral para sacarla, Nana Azares. Azares presionado por Ayose. Trabajo incansable de Ayose Pérez, que ha salido al Cristo, al que intentaba entrar en diagonal. Le han taponado, Nana Azares. Está llegando con más claridad al Alcalá que el Tenerife. Golpea Juancho. Intentaba Yeray de... También problemas de clasificación, ainda que esta victoria momentánea desafoga bastante a Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Quedan ya 2 minutos, Mailo Engadido, Celta B, que ya busca desesperado gol de empate. Es Nana Sárez. Nana. Para algún jugador del Celta B, despejó en primera instancia Iván Romero. Con la cabeza Víctor Díaz. Atención a perda de balón, Trivo. Tempo Engadido, que poquísimo, 3 minutos. Celta B no hay quien de llegar sobre área de Alcalá. Está a rematar lo partido. Y está a rematar no campo do Celta B. I am a mountain. Hi to each and every one. I am a tall tree. Well, first of all, I'd like to thank you all very much for having the patience to watch this video. Unfortunately, I just couldn't get some of the other shows to add to this part. Down in the valley, oh, I am a vision. Nothing else. Just thank you once again. And always know that I'm an amateur. Right. Buenas a todos. Stand up tall. Come in the face and say. I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak up high. Hey, you made it. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope. When my back's against the ropes, I can feel it. I'm the world's greatest. Thank you very much. The world's greatest. La Real Sociedad Deportiva Alcalá, don Isaac Casaré, Nana, muy buenos días y enhorabuena, hombre. Muchas gracias. Bueno, buenas. Después de 10 partidos sin ganar, la victoria ante el Caudal era vital para la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Se ha conseguido una victoria importantísima. Sí, bueno, la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos con esta victoria porque, como has dicho, hace mucho tiempo que hemos ganado. Desde el primer partido que hemos jugado, que ganamos aquí contra el Corucho, no hemos ganado ningún partido más y las cosas estaban pasando muy mal, pero bueno, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho hoy y hay que disfrutar este partido que hemos ganado. Y desde fuera quizás, tú lesionado, quizás sufrías más por no poder ayudar al equipo. Sí, sí, la verdad es que sufrí mucho durante mi lesión porque yo estaba diciendo, nunca he tenido lesión ni 3 días. O sea que cuando pasó que tenía que estar tres meses y tal, es que era algo muy duro, pero bueno. Con el apoyo de la afición, del equipo, todo, bueno, ya los sufrimientos han pasado y ya ha llegado el momento para disfrutar el juego. Bueno, el pasado domingo en Ourense volviste a la competición, hoy has completado los 90 minutos, ¿cómo te has sentido? Es que me encuentro muy bien, también como el partido de la semana pasada en Ourense, me encuentro bien, pero bueno, él me está sabe el mejor, sabe lo que estaba pasando y creo que le ha sido la mejor decisión. Y bueno, hoy he podido cumplir 90 minutos después, hace mucho tiempo, no me acuerdo. Creo que mi último partido que cumplió 90 minutos era contra el Castilla el año pasado, que jugamos aquí. Y después de ese partido nunca he jugado 90 minutos. Y bueno, después de mi lesión he vuelto y mi segundo partido, 90 minutos. Estoy muy contento con eso. Al final del partido has querido demostrar tu agradecimiento con esa camiseta para tus compañeros, para la afición. Sí, sí, yo tenía ganas para hacer esto. Bueno, no sabía, no, yo estaba pensando, bueno, si puedo marcar, lo dedico a toda la afición que me ha apoyado, todo el equipo, pero bueno, tampoco pasa nada. Si no marco y ganamos, este es lo más importante, o sea que ganamos y le decidió, bueno, lo quito y
dedicar a la afición y todo el equipo que me ha apoyado durante estos momentos difíciles. Muchas gracias, Nana, y muchísima suerte para el partido del domingo en Leganés. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues se presentaba un partido vital.